Muy buenas tardes, compañeros. Hoy andamos por aquí. Continuamente tenemos la necesidad de usar el taladro y perforar. En este caso, pues pueden ser soleras o ángulos de esta forma. Entonces, vamos a ver la forma de hacer esto, pero que pase de lado a lado y que sean dos juegos para en su momento ajustarlo así. Entonces, este va a ser el siguiente proyecto, el siguiente video, que va a consistir en un par de reglas. Se van a poder ajustar rápido de este diámetro. Acá otro va a ser como de máximo 2,5 pulgadas. Van a ser unas reglas transversales en todo el banco, las cuales van a tener ajuste de esta forma. Una va a correr por esta misma canaleta y la otra también va a tener de este lado, para cuando yo no quiera que las piezas que estoy trabajando tengan movimiento, así de esta forma. A ver qué les parece en nuestro siguiente proyecto, de hacer unos guías para barrenar, guías topes. Por aquí tenemos disponible esta solera de 1,5 por media. Entonces, vamos a medir lo que es la plancha esta para cortar dos pedazos iguales. 24,7. Entonces, vamos a cortar dos pedazos iguales de esta medida. Ya una vez cortados, vamos a escuadrarlos aquí para marcar perfectamente escuadrado, para marcar lo que van a ser los centros, y en su momento barrenar, barrenar, barrenar mayor a un a tres mayor al tornillo 3/8. Y para evitar estarle poniendo una llave por debajo, vamos a preparar. Se ocupan dos, pero de una vez vamos a hacer cuatro. Cuatro que pudieran ser de esta misma solera. Lo importante es que tenga la forma así un poquito trapecial, que es la forma del canal inferior. Tienen un ligero chaflán hacia adentro. Este otro. Entonces, vamos a cortar de esta misma solera cuatro. Los podemos perforar así como este, con dos barrenos, para que se usen indistintamente. Así o así como caiga, va a coincidir. Vean cómo queda al centro. Le damos vuelta y quedan al centro. Pues estas se pueden mover por donde gustes. Su máxima sería hasta aquí. Ahorita se me ocurre que pudiéramos hacerle tres barrenos. Tres barrenos. Uno al centro como tiene ese. Otro aquí. Y otro acá. Todos roscados. Para que en determinado momento quisiéramos más espacio internamente aquí. En vez de quedar aquí el centro, quedar aquí la guía. El problema es hacerlo. A ver qué les parece. Ya tenemos que vamos a cortar dos para hacer la plancha, cuatro de estas. Ya tenemos por aquí calibrada nuestra sierra de banda a 24,7. Por ahí, siempre que se termina el corte, lo dejamos muy justo acá. Siempre hay un ligero atorón a la cinta. Entonces, a partir de siempre que podamos, voy a tener por aquí disponible esta laina. Es como de un 16. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla aquí a paño. Voy a ajustar la solera. Voy a apretar e inicio el corte. Ya tenemos ahí la laina puesta. Apretamos nuestra prensa. Retiramos la laina. Queda ese espacio. Entonces, ahora sí ya podemos iniciar nuestro corte.
Prendemos nuestra sierra. Bajamos lentamente hasta que haga contacto. Y ahí está. Este tipo de soleras conviene cortarlas en vertical. El avance es más rápido. Además que hay ocasiones que se descalibran los rodillos esos y el corte se va chueco, pero creo que ahorita anda más o menos. Vamos a ver qué tanto tarda. Me parecen como con el juego este. Ya no va a haber, ya no se va a prensar tanto. Vamos a revisar qué tanto se calentó. Es el corte viejo, es el corte nuevo, frío totalmente. Ahorita verificamos la escuadra, a ver qué tan descalibrada pudiera andar. Ahí está, aprecien. Ya tenemos una pieza, vamos a cortar la siguiente. Ahí tenemos el otro corte. Entonces ahorita vamos a calibrarla para cortar las cuatro soleras. A ver qué les parece. Vamos a cortarlas normal y ya en esta parte vamos a darle el ligero chaflancito. Y esta va a ser conveniente que la tengamos siempre. No sé, voy a ver la forma de colgársela por ahí en alguna parte. Pues siempre tenerla ahí. Ya no se atora con esta laína. Aquí tenemos la pieza. Y vamos a cortar 4. Tiene una medida de 6. Casi con 2. Es casi con 2. Y aquí ya le estamos dando esa medida. 6-2 más lo de la laína. Entonces ya por ahí la tenemos calibrada y vamos a iniciar con sus cortes. Apretamos. Estoy grabando con una mano. Levanto. Prendo. Quito laina. E iniciamos el corte. Lentamente. Ahí está. Vamos a cortar 4 piezas iguales. Ya que tenemos nuestras 4 soleras, vamos a proceder a hacerle el chaflán piramidal en nuestra esmerladora horizontal con mini esmerlador de 4 y media. Ya que lo tenemos en esta forma, vamos a verificar que efectivamente tengan desplazamiento como se aprecia. De extremo a extremo. En cada uno. Así deben de quedar las 4. Ya que estén, vamos a trazar el centro ahí para hacerle 2 orificios. Uno en la orilla y otro acá. Que pudiéramos hacerlo indistintamente también acá. 4. Hasta con uno funcionan. Ya es como dependa de la necesidad de cada quien. Podemos hacerle uno aquí. Lógicamente donde pida. Uno en la orilla y otro acá. Para cuando nos toque de este lado, aumentar la capacidad de sujeción. O simplemente a medias. Vamos a hacerlo a medias todos para que sea rápido y práctico. Entonces, ya que tengamos los cuatro con las 4 soleras con forma de trapecio, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestras 4 soleras aquí con su forma trapecial.
Ya verificamos que efectivamente se desplazan por debajo sin problema. Vean. Le damos vuelta también en ese desplazamiento. Si llegase a coincidir de este lado, igualmente tiene ese desplazamiento. Entonces, ya están también por ahí rayadas. Para dentro de lo posible, hacerles un barreno, ya sea aquí al centro, de cada lado, o de una vez cuatro. Vamos a hacerle uno al centro. Uno al centro, para que no tenga yo que estar fijándome si es izquierda o derecha, sino como la ponga, quede. Ahí está el centro. Ahorita vamos a encontrar el centro y hacer los barrenos para roscar a 3/8. Continuamos. Ya también por aquí tenemos cortadas las dos que van a funcionar como largueros. Y faltaría también nomás hacerle su barreno aquí al centro. Al centro. Al centro. Y al centro. 4 barrenos. Para que pase libre lo que es el tornillo de 3/8. La parte móvil de abajo va a ser la que va a ir roscada. Se puede aflojar, ya va a tener movimiento para ajustarlo, donde consideremos que vamos a ocupar nuestras, para que éste tenga libre movimiento, pues la pieza que vamos a estar perforando. A ver qué les parece. Ya por aquí tenemos punzonados, marcados, las soleras a perforar. Estas largas va a ir mayor a 3/8. Y estas va a ir menor a 3/8 para roscar. Procedo a perforarlas. Les muestro. Ya por aquí vamos a proceder a barrenar nuestras poleras. Vamos estas. Como siempre, preparadas. De contacto, el esfuerzo de la máquina. Comenzamos. La broca está fría. Echamos aceite. Creo que tardó en perforar media pulgada. Recién, vamos por otro lado. Tenemos la otra media pulgada. Vamos con la otra pieza. Está por demás aplicar poquito lubricante de enfriamiento. Así lo aplicamos. Aceite vegetal y manteca. ¿Vieron una diferencia en el avance? Ahí tenemos los 2 barrenos. Ahora vamos a barrer estos pequeños. Que por nomás no, por no dejar, vamos a utilizar lo que es la prensita auxiliar. Damos los 2. Entonces, un poquito de aceitito y manteca vegetal. Vean.
están pretaladrados. Para el siguiente, meterle esta broca de aproximadamente 8 milímetros para roscar a 3/8.